Meche, ¿qué andamos teniendo? Bueno, novedades en el atraco a la comisaría primera de San Justo. Ustedes saben que estamos todo el país pendiente de la salud de Rocío Villarreal. No, la parte pobre. La joven que fue baleada, que todavía no se sabe si va a volver a caminar o no. Mañana la operan. Pero lo más importante, digamos, la novedad del día fue que hubo 6 allanamientos durante la mañana y 4 nuevos detenidos a los 2 detenidos que había ayer. Entre los detenidos, ¿ustedes se acuerdan? La primera es la que hubo, la que Zaira Bustamante, que era la novia de Leandro Aranda, y bueno, que era este chico que intentaban rescatar, que estaban rescatando, porque estaba detenido. Y se acuerdan que todo se descubre porque se mandan mensajes de WhatsApp. Ella va el día anterior, le deja un celular, atenti, porque esa comisaría entraron 4 celulares, uno de ellos se lo deja a ella, porque quedó en el libro de visitas, aparece su nombre. Y bueno, se empiezan a mandar mensajes señalando que ella lo iba a liberar. Bueno, esto fue muy loco porque... ¿Por qué estaba preso él? Él estaba preso por un homicidio porque había matado a Nicolás Ojeda. Que es Nicolás Ojeda, aparentemente se habían peleado por un cargamento de 70 kilos de cocaína de la Villa 1114. O sea, y por esa, digamos, en ese ajuste de cuentas, a él lo detienen por el homicidio y justamente uno de los detenidos de hoy es quien habría, era un prófugo de ese homicidio, que es Daniel Alberto Rodríguez. Bueno, el otro detenido es Bruno Postigo, que es el joven que estaba en el auto en la puerta, o sea, el que hizo de campana y que fue con el auto, que los estaba esperando. El otro es Gonzalo D'Angelo, que este es un personaje muy curioso, que el día que estuvimos en la comisaría nos contaban los policías que habían estado ahí, que cae un jovencito con una pinza para romper los candados y abrir las celdas. Después, y el otro, bueno, el otro más importante es Daniel Alberto Rodríguez, que era el que tenía el pedido de captura y estaba prófugo. Ahora, hoy, por ejemplo, me contaban, en realidad el otro día también me lo habían contado en la comisaría, el día que estuvimos, porque el día de la fuga fuimos a la madrugada, y me aparentemente el comisario se habría ido a Córdoba sin permiso bueno, por el fin de semana largo. Ajá. Entonces, tendría que haber estado ahí. Por lo menos haber pedido permiso, porque bueno, no se le va a negar el permiso a una persona que quiere irse un fin de semana largo, pero bueno. Justo en el momento esto el comisario pero no estaba. nadie sabía. No, en ese momento que él no estaba. Claro, en ese momento cuando fue el hecho, ahí nos enteramos que supuestamente este hombre se había ido de vacaciones a Córdoba, ¿no? Me dicen que van a ascender algunos, por supuesto, entre quienes van a ascender va a ser a Rocío y que están investigando, o sea, a unos los van a ascender y a otros los están investigando porque suponen que podría haber habido connivencia con algún policía de allí. Por un lado, ustedes saben... Estaba. Porque si se tiene que bancar ese disparo, me parece que si uno que estaba adentro... Claro, con alguien tiene que haber habido... Y, bueno, los policías lo que dicen es que estaban con... la cantidad de presos que había era realmente impresionante, duplicaba lo que debía haber habido. Más que duplicaba, había 46 en un espacio en que cabían 18. 18, eso lo mismo... Eso es bastante común. No hay que... Perdón, no hay que tener presos en comisaría. Estos son los riesgos de tener presos en comisaría, encima narcos. Es una locura. Tenemos el móvil, está nuestro compañero Luis Gasulla desde la clínica donde está internada la sargento baleada, que está en un estado bastante crítico. Luis, ¿cuáles son las últimas novedades sobre la salud de Rocío? Hola, Maju. Sí, efectivamente, llueve sobre Buenos Aires. Estamos en la puerta a metros de la clínica Fitzroy, en el barrio de Villa Crespo. Las novedades sí, siguen en estado crítico, pero estable. La mujer baleada en los hechos de público conocimiento que ustedes relataban en el piso. Hoy estuvo el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, le comunicó a la familia y a ella misma que va a ser ascendida, que se están haciendo todas las averiguaciones y las detenciones correspondientes, como contaba Mercedes Nisi, 6 detenciones ya en este caso que conmociona. Y por otra parte se está investigando exactamente quién fue, si fue la abogada defensora del narcotraficante y asesino detenido en la comisaría de San Justo, la que le facilitó el celular con el que mandaba los WhatsApp a su novia de 19 años y con el que seguiría enviando WhatsApp a pesar de todo lo que ocurrió. Pero mirá el informe del tape, lo que pasaba con las novedades
de los médicos contando de la situación de Rocío hoy al mediodía. Rocío está igual desde el punto de vista neurológico, que es el que más nos interesa, que es la parte que compete a sus miembros inferiores. No hubo ni mejoría ni empeoró, está sin responder a los reflejos todavía. Eso no quiere decir que no mejore o que comience a aparecer. Es un tratamiento muy largo, hay que tener paciencia. Tenemos esperanza, paciencia y médicos expertos en el tema. El resto de su estado, el estado general es muy bueno, está incluso mejor que ayer, que ya estaba bien, responde a todas las preguntas, está con tratamiento analgésico, no requiere tratamiento respiratorio, está bien desde el punto de vista cardiorrespiratorio, está perfecta, de buen ánimo, si eso es posible, está respondiendo bien a todo, con mucha esperanza de que todo funcione bien. Hoy iba a ir Macri, ¿qué pasó al final? Bueno, ahí veían, escucha. Macri, por un problema de agenda, es posible que esté presente mañana, en el día de mañana. Hoy, por un problema de último momento, no pudo venir. Igual, Luis. Estuvo el jefe de la bonaerense, Perrone, y estuvo Cristian Ritondo. Más allá de que esté Ritondo, de que vaya Macri, siempre van cuando hay una tragedia de este tipo. O sea, el Estado tiene que estar presente antes, no después de que pasan las tragedias. Bueno, porque si no, sí, siempre estamos en Amalia, la misma. Sí, como vos señalás, por eso nos comunicamos y tenemos un experto en seguridad, un hombre que fue parte de la policía bonaerense. En realidad sigue siendo parte porque Walter Dinucci, a pesar de que hace 20 años no está dentro de la bonaerense, le sigue llegando la información de los familiares que se comunican con él porque es un referente de la bonaerense. Walter, ¿vos esperabas, es algo común que tomen una comisaría en el conurbano? No debería ser común, hoy está siendo un hecho común. No debería ser común, pero está siendo un hecho común, que es algo que, si bien todavía no está tomando estado público, hay una estadística que seguramente el gobierno no la va a querer reconocer o la va a desmentir, pero en un promedio de una vez por semana se están tomando ya comisaría, o intentos de tomas de comisaría. Hace 2 horas se tomó una comisaría en Quilmes. Ahora la pregunta que le quieran hacer a Dinucci, es todo de ustedes, pero a mí lo que me gustaría preguntarles es que se conocieron las imágenes, el video de cómo actuó la oficial. ¿Están desprovistos ustedes en una comisaría? Hay 45 personas detenidas, lo señalaban desde el piso, en esa comisaría de San Justo. ¿Están desprovistos? ¿Están a la buena de Dios? Sí, la verdad que están desprovistos a la buena de Dios, porque ya se vio en el video, aún en el parte que reconoció Fabián Perroni diciendo que había 7 policías en ese lugar, el jefe de turno estaba durmiendo, en realidad no había 7, había 5, y una dependencia policial, La Matanza, que es un distrito el más picante de la provincia, con 46 detenidos, ¿cómo se puede entender que haya 5 policías y no haya un policía de imaginaria en la puerta? Y le démosle gracias a Dios que justo estaban escribiendo, porque es normal, no debería ser, pero es normal que a veces alguno se tira a dormir a las 5 de la mañana. Si estaban durmiendo, hoy están todos muertos. ¿Sabés, Maju, que me contaba Walter Dinucci, nuestro entrevistado, que es muy común, muy frecuente, cada vez más frecuente, que los policías entren en un estado de depresión absoluto, que haya intentos de suicidio? ¿Vos conocés muchos integrantes de la fuerza que se hayan intentado suicidar en las últimas semanas? En la última semana se suicidaron 4 reales. El año pasado hubo casi 22 intentos de suicidio, de los cuales 7 yo pude ir a prestarle colaboración a ellos, que son amigos y compañeros míos. Ahora, lo más increíble de esta historia, Maju, es que todavía Leandro Aranda, este joven al que la novia de 19 años, Bustamante, que ya está detenida con otras 5 personas, intentó por WhatsApp arreglar la fuga, el escape, se sigue WhatsAppeando con sus amigos y cuelgan las redes sociales en el Facebook fotos desde la prisión, desde la cárcel, riéndose de toda la opinión pública. Ahora, creo que no tienen las imágenes para compartirlas con todos los televidentes. Ritondo, que volantee y vaya a otro lado, que tiene laburo en otro lado, me parece.
qué papelón. Ahora, más allá de esto, digo, Luisito... Bueno, ahí se está abriendo una investigación en asuntos internos para ver cómo puede ser que todavía siga teniendo esta persona, detenido, un celular en el calabozo. Ahora, digo, más allá de esto, más allá de esta cargada... Parece una cargada. Las comisarías siguen estando a la buena de Dios. Digo, ¿no hay una especie de medida ya urgente en donde pongan, por ejemplo, una especie de puerta trampa en donde nadie pueda entrar como por su casa a una comisaría, teniendo en cuenta que hay presos en la comisaría? Porque esto los está avivando a todos, me parece. Bueno, en primer lugar, los presos no pueden estar en una dependencia policial. Claro, que no tendrían que estar ahí. Ahora, no puede haber una dependencia policial con detenidos. No tiene que estar. El policía no está para cuidar presos. El policía está para brindarnos seguridad. Miren, hay algo que la prensa tal vez lo desconoce. Todos los días, de fiscalía se llama todas las dependencias policiales y todos los oficiales de policía tienen que usar su auto particular para llevar a los detenidos a la fiscalía. Y eso es un trabajo que lo tiene que hacer el servicio penitenciario y no la policía, la verdad. Es un desastre lo que... Miren, yo quiero dar una primicia, si me permitís, debido al uso de las redes sociales que manejo. Estamos a las puertas de un estallido social a nivel de la fuerza y hoy estamos a las puertas de la reestructuración de la fuerza policial. La gobernadora hoy tiene una bomba en su escritorio. Si no la sabe desarmar, esto detona. Depende de ella. Clarísimo. Gracias, Walter. Muchas gracias, Maju. Estamos acá. Cualquier novedad. Y saludos a todo el equipo. Dale, muchas gracias. Siempre excelente cobertura, como siempre, Luis. Sos lo más. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, estábamos con Luis Gasulla. No hay nada para agregar, la verdad. Laburen, chicos, laburen.